Saludos, gracias por estar con nosotros. aquí está Lírico en la Casa. ¡Lírico en la Casa! ¡Lírico en, en la casa! ¡Uy! ¡Lírico! ¡Saludos! ¡Bienvenido a casa! ¿Eh? Tranquilo, tranquilo, maestro. Usted sabe, tenía tiempo que no pasaba por aquí. Hace par de días, hace par de días. Yo pero, pero, pero andamos ¿Eh? aquí, andamos aquí. Ahora Maestro, cuando usted escucha ese tema, por ejemplo, que yo puse de fondo ese último de súbete de Larry Over junto a usted, ¿qué, ¿qué usted le da en el pecho. ¿Cuál es la sensación, no, mi hermano? No, no, yo me creo cuando escucho esa canción. ¿Eh? Eso es una vuelta, maestro. ¿E esa ese... es tu mejor canción, se puede decir. No, sí, no mi mejor, porque tú sabes que ahí está Marianela, está el motorcito, que son ideas que son sí. cosas como diferentes, nuevas. Sí. Pero súbete fue una vuelta. ¡Ay, santo! El súbete es que te lleva a andar el mundo. Es la canción que te, que te identifica con el mundo. ¿tú? No, en realidad ese porque el motorcito, Marianela, sí, aprendí, sí. muévelos. O sea, sí. Son canciones que antes de yo tirar súbete, ya yo estaba por ahí dando. Eh, dando. ¿no Entiende. Pero ya súbete fue lo que le puso el sello a la vuelta. La tapa al pomo. Ahora, en, esos, en esos grandes escenarios, ¿qué es lo que la gente te más, más te grita? ¿Qué es lo que la gente más te llora? Eh, Marianela. Sí. Eh, el motorcito. Muévelo, la gente canta mucho, muévelo, en sí, lo que es mucho el sí. área de, de Europa, España y esos lugares, sí. Italia. Sí. Pero ellos la cantan todas, todas se la saben, porque me siguen y son fanáticos guay, de guay, guay guay. ¿Cuál es la que más ha impresionado a Lírico? A nivel, a nivel de, de, de esa andada del mundo, para aquí para allá. Bueno, sí. mira, en Europa hacen unas actividades, eh, bombón, Giovanotti esa gente, que sí. es una vuelta como festivales, ahora en verano, que voy para allá, con Dios delante. Y ahí va 30 mil, 24 mil personas al aire libre. Guay. Con ese calor así, vaina. Sí. Y son, son eventos muy grandes y sí. yo he sentido una vibra muy positiva. Pero mira, no hace nada yo estaba en Miami en un concierto de Ganga o sea, el de Farruko. Sí, sí. Ahí había muchas personas. Ahí había 29.000 mil gente. Ay, ay, ay. Y hay muchísimo artistas ay, ay, ay. y tú sientes una presión fuerte. <laughs> También estaba uno que hizo DJ Pereira. Eh. Allá en, 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 en Nueva York, sí. en, en United Palace, eso fue una vaina a otro nivel. ¿Tú has sentido que tú dices, cómo yo domino este escenario? ¿Te ha pasado que tú dices, cómo yo voy a dominar este escenario? Sí. ¿Cómo controlo esto? Mira, hace como... Te, te voy a decir algo. Hace como... Eh, hace como, déjame ver, poquito, 2016, poquito, 2000, no. do, 2016 sí. o 2017, por ahí. Sí. Me recuerdo de una fiesta que hizo Kix, la fiesta que se acostumbran a hacer el fin sí, de año. Sí, sí, eh. Y yo me subí a esa tarima. Esa fue una de las tarimas, de la primera tarima que yo subí, que había mucha gente. Un 31 ahí en la Lincoln. Eh, 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 eh. Yo, yo, yo me puse nervioso. <laughs> pero subí que, rompí que, maestro. Que no, lo, no lo mismo no no que no lo mismo tenía, que era... tenía poco tema era sí. nuevo en la vuelta sí. y tanta gente sí. subí, rompí pero sentí una vaina <laughs> Pero cada vez que voy a subir a cualquier escenario me siento así, cualquier el, el altita, altita, cualquier altita eh. hasta el mismo Dari Yankee, sí. cualquiera siente esa sensación. Ahora, ¿cuál estómago. ha sido? Porque hay, hay una realidad contigo, el impacto a nivel internacional, como la gente te visualiza, quizás no es lo mismo como, como se ve acá en el patio. sí ¿Qué, ¿Cómo ha logrado eso? ¿Qué ha pasado? Que a nivel internacional a, a, te ven como una super mega estrella, lo eres sí. una super mega estrella, sí. pero que quizás en el patio no te ven igual. ¿Cuál es la realidad de uno y otro? Bueno, la realidad es lo siguiente: mira, lo que pasa aquí en el patio, que aquí en el patio eh, quizás tenga un concepto, ¿tú entiendes? Sí. Eh, un concepto de que en el momento el artista que está tirando más música, más vaina, eh, aquí aquí sí. se basa mucho en el sonido, no en la pegada. Sí. Eh, en esos países por ahí, si son fanáticos tuyos, son fanáticos hasta morirte. Sí. sí. O sea, esa, eso es algo vaina, pero. Sí. No quitando que si usted no está pegado aquí en el patio, sí. usted eh. no está de en ningún lado. Guay, guay. ¿Tú me entiendes? Porque este, este es un puente demasiado importante para la música. Si sí. tú no estás sí. pegado sí. en sí. donde tú eres, sí. tú no vas a sonar en ningún lado. O sea, ¿qué más? Podría decirse entonces bulto de mucha gente que hay algunos que no están sonando en el patio, que es sí. real, sí. que dicen Yo soy el rey en Colombia, yo soy el rey. En Europa, por ejemplo, en Europa yo soy fulano. Sí. Es tal cosa que yo pues ya tengo un repertorio, tengo una carrera. Sí. Ahora no es entonces real en base a lo que tú me estás diciendo. Si no, no tiene no, una pegada. No, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Si tú, si tú, no, oye, ¿qué es lo que pasa? Mira, recuerda que lo que mueve son las redes sociales. Sí. Entonces, mayormente, los, los, los fanáticos españoles y los fanáticos chilenos, sí. no le dan un seguimiento muy fuerte en las redes sociales. Sí. Porque a veces hay cambio de horario y cuando tú subes una foto, allá están durmiendo y entonces hay un, un cambio de horario, pero cuando sí. tú sube aquí sí. los lo comentarios y el seguimiento te lo tienen que dar el de aquí Así entonces es. cuando fulano se levanta y sí. ve el seguimiento entonces yo sabes que a la gente le gusta el móvil, y le gusta la vaina pues, sí, pues, fulano sí, comentó sí, voy a comentar sí, la vaina sí. está bacana y por ahí se va sí. tú entiendes entonces qué pasa con eso yo puedo durar siete años sin tirar una canción yo voy a Chile se llena voy sí. a Europa se llena sí. pero aquí no se llena porque no estoy de nada tenemos tengo que mantener el sonido. ¿Qué pasa con eso? Sí. Cuando tú tienes el sonido caliente aquí, sí. nosotros, siempre estoy cansado de decirlo. Sí. Nosotros, nosotros los dominicanos somos los mismos exportadores de la música a otros Al mundo, sí, al mundo. Porque mira, yo, ellos hay gente eh, eh, en todos los lados: en Chile, Dominicano, en sí, rock, sí. donde quiera. Sí. Entonces, cuando Fulano pone la música que le gusta a un lado, que la pide un DJ, hay muchos españoles, pero me gusta la vaina. Entonces se queda el DJ con esa canción, le da y por ahí sí, se va. Sí, 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 sí. Sabes que eso, es, sí, sí. eso es de allí hasta aquí, de allí a aquí, la, sí. va, la vaina corre. Entonces la plaza nuestra es demasiado fuerte sí. en cuanto a presión para tú poder mantenerte pegado. Pero claro que sí, porque yo te voy a decir algo, yo no invertí un peso en Chile, yo no invertí un peso en Europa. Sí. ¿Tú entiendes? Yo no, yo no he hecho, eh, 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 vamos a decir, eso media tour. Sí. De que así, de que tan grande, de que déjame ir a promocionarme aquí, no. Obligado. La música, que tengo que hacer, ¿no? la música fue orgánicamente que llegó por ahí. Aquí sí metimos los cañones. ¿Tú entiendes? Sí. En Estados Unidos se metió los cañones sí. también. ¿A nivel monetario o a nivel qué se o qué? qué? A qué, nivel qué, monetario. ¿Qué tan difícil es a nivel monetario? ¿Qué tanto se va aquí en Estados Unidos, por ejemplo? Si podemos tirar un número. Bueno, real. Vamos a tirarte un número, vamos a tirarte eso dependiendo, pues sabes que si tú vas a, a, a promocionar una canción, que quede claro para los oyentes que sí. están escuchando esto. Sí. Esto que yo voy a decir no es, no es eh, algo exacto. Sí. Ustedes saben que para usted hacer algo, usted tiene que hacer inversiones sí, como... Un número. Vamos a tirar un disco, ¿verdad? Sí, sí. Agarramos, hacemos un video de 100 mil pesos. Sí. Vamos a ponerlo así un video sencillo. Sí, 100 mil pesos. pesos. Un video sencillo, 100 mil pesos? pesos. Con 20 mil pesos no se puede hacer un video. De, sí. de, 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 de tu nivel, de tu sí. calidad. Por ejemplo. De, de, no, de, ¿eh? Por eso yo no hago de... muchos videos, porque es que yo a mí me, sí. yo soy muy exigente. Y si, yo no, ah. si la vaina no sí, sí. no va a salir como yo quiero, mejor no hago nada. Ah. ¿Tú entiendes? no porque el químico lo hace con 20 me dijo yo hago un video que es el final con 20 mil pesos <risa> <risa> que tú lo haces mira sí. es que anda mucha gente sí. y tú lo haces hasta con 10 mil pesos porque anda mucha gente sí. que mucha mucha gente que graban vídeo y vaina que están creciendo y están haciendo su diligencia tú sí. me entiendes pero ya cuando tú quieras hacer un video ya como un ejemplo subete sí. que es un video que tú sabes que ahí hubo una inversión demasiada grande sí. ya tú tienes que disponer de par de pesos bacanos 200 300 por lo menos tiene que tener para 200, hacer un oh, videociento no estamos hablando de medio millón de pesos medio maestro. millón de pesos claro, para ese video claro maestro porque es que, oh, yo creo que hasta más yo no tengo los cálculos de eso es sí. si Carbon Five from Miami pero yo entiendo que eso, porque mira, ve Ahí tú mueves modelos profesionales. Sí. Busca muchos escenarios, pide permiso, porque ese video fue en una zona colonial ah. y obligatoriamente hay que pagar un impuesto. Exacto. Eh, eh, ahí están los lo, lo personajes que llevamos, como un ejemplo, eh, Fautomata. Sí. Eh. Llevamos. Eh, el productor Rodrigo Phil tiene un furgón que hay un chef sí. ahí preparado sí. para cocinarte, la comida, el desayuno, de la cena. O sea, una vaina preparada. Nada más en comida va un dinero Exactamente hay... Que, que todo te sale gratis Lo otro nada más en comida A, un a dinero. lo de la luz Hay que pagarle aparte sí. El que agarra la cámara Otro El que sí. va editando la vaina Pues lo van editando ahí mismo Hay que pagarle Al que hace los performance sí. También hay que pagarle Es un dineral Medio o millón o quizás más Más de ahí Ellos hay videos Que tú sabes Que meten lejos Es una tontería Medio ¿Por qué tú eres tan exigente Por ejemplo En tus canciones y tus videos Entre tu la inversión Para ir completando Exacto Mira yo soy exigente porque yo cuando hago una canción Inmediatamente estoy haciendo la canción y cuando yo estoy sentado en el estudio haciendo, Creando la canción entre yo y DJ, y DJ La Zona sí. Yo voy Cada instrumento que ponga Es como lo visualizo en la mente Exacto. Entonces me creo como una idea de la canción Pero al final cuando yo termino la canción Digo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Porque cuando hay en esta grúa no está en el país Para nosotros engancharla ahí Guay. guay. Entonces si no sale así Mejor no hago no hago una foto y lo subo ¿Tú entiendes? Entonces... Entonces, por eso es que tú no haces tantos videos, quizás no tanto juntes con gente, porque cuando hago juntes con fulano también hay un presupuesto muy alto Porque claro. a la vez tú eres gente con, con tus canciones sí. con tus videos sí. o sea no es un parate ahí de que de, no, un de grupo de un un no, no, una esquina con un y que sé no no yo no, no, jodo, no yo no jodo con eso incluso el video de Ay, el motorcito madre. el video de motorcito sí. tú lo ves que es un video sencillo sí. pero ese video tuve yo que mover una grúa para agua para allá y mover un tro de gente y un grupo de vaina para allá y agarrar y pintar que si yo cuánta pared y contratar motoristas y un, re, un, un un lío ¿Tú entiendes? Sí. Y se fueron un par de pesos. Sí. En ese video. Lo que te quiero decir con esto, yo soy exigente por eso, porque no me gusta. Sí. No me Fallar. gusta. Exacto, y no me gusta hacer cosas así que se van tan sencillas. O sea, eso es lo mío. El, el disco está duro, tengo sí. que hacer un video que esté más duro que el, el mismo tema. Medio millón de pesos se fue en el video. Ahora, es para promocionarlo. Un es un estimado. Ahora, para promocionarlo. Vamos a salir para la calle. Para promocionarlo. Pa vamos para la calle ahora. Bueno. <laughs> Maestro, hay <Ay>. mucha gente. <risa> <risa> Maestro, Salimos para la ahora. Es mucho, cuarto, ¿Sí? maestro. Es mucho. Hay que tener, para un tema ahora hay que tener un millón de pesos o más. Sí, un millón para, un puedes, millón. para promocionar. Tú puedes darle para magar. Para amagar? Sí, para amagar. Un millón de pesos para magar. Sí, para tu hacer par de diligencia y que la gente entienda que tú estás ahí para dejarte un poquito sentir. Y eso depende del tema. Si está bien, si el disco no está, se te va ahí 20 millones. Guay. Para que usted tenga una idea, maestro. Es la música es muy cara y la gente cree que eso sí. es sencillo. Aparte de que de que tú, de un ejemplo como yo, que pasé mucho trabajo para sí. llegar y todavía lo estoy pasando en el sentido de que estoy sí, peleando es conmigo mismo. Sí, estoy peleando conmigo mismo. Hay una inversión muy grande de dinero, de relaciones. Wow. De, de muchísimas cosas. La gente a veces piensa como que uno está aquí y es por bonito, ¿tú entiendes? Sí. Y hay mucho trabajo. Hay muchísimos artistas que tienen mucho talento que andan en la calle. Hay gente que, que, que cantan, que no, nadie lo conoce, que lo que mismo conocen. O sea, que son estrella. Con más talento que, que muchísimos que andan ahí, ¿tú entiendes? Y hasta con más talento que yo. Y andan ahí y no pueden hacer nada, ¿tú me entiendes? Wow. Por eso mismo, porque wow. es que el negocio se ha puesto demasiado delicado, maestro. Todo ahora es dinero. No, si no hay un dinero no, de por medio, es el, muy difícil. El talento tiene que ver mucho. Pero tú sabes que siempre tiene que haber una persona la cual tome la cara de ese proyecto. Tiene que haber una inversión obligatoriamente. Usted no va a echar un sí, negocio sí. una cafetería si usted no le mete pan y le mete jugo. Es tiene difícil. que meterle producto para poder vender. Si sí. no va a vender nunca. ¿Te entiendes? es así. Tienes ¿Sí? que pagar la luz y pile de vaina. Lírico, entonces quiere decir si tiramos números al final de la jornada lo que ustedes ganan es muy poco. Sí, si no. nos vamos a llevar en cuanto a trabajo. Claro. La, la, eh, el, hago gira en Estados Unidos, hago allí. Sí. Pero la inversión de cuánto me quedan eso. O sea que aquí hay mucha gente que no son millonarios reales, sino que es bulto, bulto y paquete. No y mira, ¿Eh? no, no tan solo bulto y paquete, sino que tú sabes que la música, la música es algo extraño. Porque a veces tú, mayormente nosotros los artistas de aquí de Dominicano, estamos basados a hacer negocio. Sí. A hacer negocio uno consciente de que ese negocio no nos va a dejar de ir que vaina. Pero uno se mete porque uno quiere que la vaina prenda. Sí. ¿No entiendes? Sí. Porque nos, nosotros amamos la música, nos gusta la música y, la, y los fanáticos y va la vaina. Sí, sí. Pero en realidad la vuelta es fuerte. Oye, ¿Qué mamá? negocio tú te has metido? Que te arrepentiste, que dijiste yo, esto fue un negocio para poder salir a camino. Pero un negocio del diablo que me llevó a la locura y casi hasta el suicidio hay mental. Mucho, hay mucho negocio. Déjelo ahí, Nantel. <laughs> no, pero deme dale, uno deme Dale de uno de lo más sencillos de los, los de los más sencillos, el negocio que usted ha hecho así. Si se puede dar un rewind. Por ahí, un rewind. Bueno. Diablo. Es que son fuertes, maestro. Entonces, si digo uno, es un pleito del diablo. Yo, me estoy tranquilo, maestro. Dale usted, usted a ha sido, eso. Usted ha caído en muchos ganchos. Sí, en muchísimo pila, mucho gancho que ha ido yo maestro, por desconocimiento, de por dejar, eh, de oye desconocimiento, falta de, de, falta de conocimiento, guay. Eh, por ingenuidad, por así decirlo, sí y por, 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 yo soy una gente sana que no me gustan los problemas, no me gusta estar voceando. Usted ve que yo nunca me metí en un no, problema. No no, 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 no. Por eso mismo, pues no me gustan los canes y la chercha. Sí. Y por uno querer salir adelante, uno sí. tira para adelante, ¿te entiendes? Sí. Porque en realidad uno lo ama la música y uno quiere lograr su sueño. Sí, sí. Pero hay muchos bache primo. ¿Alguno de esos baches lo ha llevado a usted a ese dolor que hoy no me quiero levantar? Claro que Ese dolor. Sí. Claro ¿sí? y y ese sí. llanto. Claro que sí, claro que sí. Pero son vainas que no salen a la luz porque yo lo, me sé manejar y así va a seguir, tranquilo. Porque ahora lo que yo estoy enfocado es moviendo la vuelta mía, tú sabes. ¿Cómo, cómo mantener esa cara? ¿Cómo mantener esa cara, esa sonrisa? Y que la gente se cree que el mundo es real, cuando es irreal para ti. No, en realidad yo soy feliz. Sí, pero concho, maestro, pero no es fácil. No, no, porque los problemitas no lo problemita, ¿Eh? lo problemita que yo te digo no son problemas para yo ponerme de que loco, de que... Ay, sí, no, sí, esas sí, son eh. vainas que tienen soluciones. ¿Tú entiendes? Porque si fueran vainas de que de otro mundo... Sí. Quizás yo no estuviera aquí sentado. Mando a todo el mundo... Hablamos el martes. Sí. Me voy para Nagua y me engancho un barco de eso y me pongo a pecar y me olvido sí. de que hay música sí. que vaina, pero sí. esto hay que darle para adelante. Ahí hay un equipo mío de trabajo que hay que alimentar a la familia, a mi familia y la vaina y hay que trabajar. Maestro. Sí. Sí. En todas esas pero vueltas, en todas esas puertas internacionales para aquí y para allá, usted ha recibido el llamado de una compañía que te dice, Lírico, ven acá, vamos a sentarlo. Mira, yo te doy esto, te doy aquello, pero el negocio no se ha podido cerrar. No, mira, hay muchísimo negocio. Incluso actualmente, ahora que están llegando más propuestas y más negocios, sí. estamos estamos depurando vainas, tú sabes, para nosotros sí. hacer un buen negocio, porque yo vengo de, ¿cómo te digo?, de lo que hablamos ahorita, sí. que no voy a volver de nuevo a caer en lo que caí, ¿tú me entiendes? Sí. Por, por falta de, de conocimiento. Entonces ahora hay que depurar la cosa bien. Buscar los puntos donde tienen que ir para yo no enchacarme, ¿tú me entiendes? Sí, 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 sí. Porque tú sabes que hay muchísimos negocios que mucha gente ha hecho que después se arrepienten. Yo no quiero caer en eso. Sí. Yo veo la vida como un espejo. Si usted le pasa una vaina y sí, se metió sí, por sí, ahí, yo sí, no sí, me voy a meter sí. por ahí. ¿Me entiendes? Sí. Tú no andas buscando que una disquera mañana vaya a, a cerrar tu camino. No es Vaya eso. a tronchar quizás todo lo que tú tienes en mente que quieres realizar y quieres llegar. Yo digo que las disqueras no, no cierran. Es dependiendo del negocio, pero le ha pasado hagan. aquí que no han hecho sí. buenos negocios quizás. Es por eso, diqueras. es por eso, sí. por los por los malos negocios cuando hay venaba. ¿Me entiendes? De que tú vengas y hay una cláusula del, del papel que tú no no vayas, sí. el papel diga de que tú tienes que tirar un disco cuando nosotros digamos. Guay. Tú me entiendes, pero tú resaltaste eso porque ellos te la ponen en letrecita que tú no entiendes. Sí, sí, sí. como lo, lo entiendes? Lo, ¿Cómo la no, te, no, no te lo quieren en, en, en vaina, pero que ellos nunca te dicen a ti de que no vea un abogado. Y se lo dan para que tú lo, lo, lo un abogado y brega. O sea, sí. que la culpa la tiene mayormente uno. Guay. Porque ellos ponen su vaina clara. No, así la, es, la desesperación mío. no lleva a eso. La desesperación lo lleva a ustedes a veces, a, a caer en esos ganchos. Puede que sí, porque a, a veces hay necesidades. A veces hay necesidades, a veces. Hay... Tú te, viene, te, te, por ejemplo, te, vamos, te vamos a poner 500 mil dólares. ¿qué sí Ay, o mi qué? madre. Dame dos álbumes. Que si sí yo que, Tú dices, bueno. Eso lo que yo huyendo. Y tú miras para allá. Mira la carajita tuya. Mira la vaina. Mira el carro <laughs> que tú tienes. Entonces tú empiezas a calcular. Viene a agarrar la calculadora. El que me está escuchando sabe que sí. Sí. Lo mete en la calculadora y lo dobla a dominicano. Y tú Y si tú estos números te pone loco. Sí. Tú le decían que hay que firmar. Tú ni y mira papel. Y en dos o tres meses yo hago esa producción huyendo. No, tú compra carro, hace de todo, hace de todo. Plus, ok, las canciones están hechas. ¿Cuánto tú te tomaste haciendo las canciones? Cinco meses, pero tú tienes cinco meses que no tira nada. Ay. frikity. Pero después que están hechas, hay que preparar el esquema de cómo vamos a lanzar el tema. Entonces, mientras tanto, estamos sentados en la casa. ¿Cuántos años tú tenías con la compañía con la cual clausuró ya tu contrato? a cuatro años. Desde 2016 actualmente, ahora, nosotros duramos cuatro años, duramos cuatro años bien, trabajando, heavy, todo acabó de una manera. Amor y paz, amor sí, y paz. Sí, algo bien, correctamente, todo claro. ¿Liquidado todo el mundo? Todo el mundo. Sí mantengo mi equipo de trabajo igualito, de bailarines, sí. de, 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 de mi chofer hasta mi DJ, todo el mundo igual. Lo único que cambió fue eso. ¿Durante esos cuatro años te fue bien económicamente? Sí, me fue, ¿cómo te puedo decir? No me fue de que muy bien, ¿tú entiendes? Porque en realidad nosotros estábamos haciendo, echando el negocio para adelante. Sí. Hubieron muchísimas cosas que nosotros tuvimos que hacer, que hasta sin dinero y sin nada, ¿tú me entiendes? Wow. Pero en realidad nosotros hicimos muchas giras y muchas vueltas, pero eso fue vaina menudeada, ¿tú me entiendes? No, sí. que no sí. puedo decirte de que a mí se es rico. No, eso no, no, no. Wow. No te hiciste rico en ninguna de esas giras. No. Esa gira no, no te dejó para, para saborear el dulce sabroso. <laughs> ¿Eh? La mermelada <laughs> sabrosa. Para lo necesario, maestro, para estar tranquilo en mi casa y vaina, y moverme, y que la vieja mía esté bien y sí, la vaina. Sí. Pero no voy a decir a ti de que no, yo me busqué que si yo cuántos millones. 30 millones, no, como dice fulano, que el otro, no, si no, no, no. Nunca fue así. ¿Por qué tú no, eres, no te gusta hacer fanfarronear y todo este, esto, el otro? Eh, tú, tú tienes tu prenda, pero son prendas que no son exageradas. No, extremas, de que un bling, bling, que da vuelta. Y... y una cuestión, ¿verdad? ¿Por qué esta sencillez? Si la gente dice a veces que hay que mostrar que le sí, gusta al público. Sí, cuando yo pegué el primer tema, que fue en el 2016, brum, brum, brum. Sí. Yo no tenía cadena, no tenía nada. Cuando pegué otro tema, yo no, no andaba en eso. O sea, me di cuenta que lo que yo hago le gusta a la gente, la música mía. Es que en una bocina tú no vas a escuchar a la prenda. ¿Tú me entiendes? Ah. En una bocina tú no vas a ver el anillo, tú no vas a ver nada. Tú lo que vas a escuchar la voz y el contenido que tú le estás dando a la gente. Sí. O sea que, mayormente, sí, la vaina la prenda, la checha, sí. Eso, eso es bien, porque eso es vaina urbana. Sí. Pero eso no es mi estilo. Eso, yo me pongo una cadena y no es una vaina, ya, porque eso lo acredita. Sí. Pero no es de que yo ando de que fronteando. La gente ni sabe, en un ejemplo, en qué vehículo yo ando, nada de sí, eso. Porque sí, yo no, sí. Yo no jodo con esa vuelta. Yo lo que me lo que. Lo que sí me aseguro, lo que, sí. lo que yo me aseguro es que mi equipo de trabajo esté bien, yo esté bien, mi familia esté bien, que en la casa no falte un plato de comida, gracias a Dios que no, sí, no ha faltado. Eh, sí. Y ya, eso es lo mío. Y darle música a la gente. Cuando yo logre varias cosas que tengo en la mente, sí. que la logre, entonces sí. voy a salir con todo para la calle. ¿Qué tanto te falta para ti lograr? ¿Qué, me, qué, ¿Qué tú quieres? Me faltan un par de cosas todavía. Me faltan un par de cosas. Me falta asegurar a par de gente que son de la mía, sí. que estén seguros, que son gente que se lo merecen. Eh, me falta lograr varias metas de varios álbumes, sí. ¿me entiendes? Sí. El plan me es pegar una producción entera. Me falta mucha cosa, pero eso eso se hace en dos años. Yo hago par de vaina. Heavy. ¿Cómo se maneja las exigencias? Ahora que tú hablas de eso, de aquellos que creen que tú eres rico millonario y que está bañado en dólares. Yo te voy y a que te dicen, concho, lírico nos abandonó. pana que éramos. Y ahora luego del sonido y esto, yo me abandonó. Te, yo te voy a decir algo. No es de que, que, que ellos creen, ¿me entiendes? Pues yo tengo mi cuarto, Anthony Queen. Sí. Porque yo soy un tigre que ahorra mi dinero y soy una gente que no soy... Eh, que anda derrochando. No, no ando en esa loquera Y a mí nadie puede venirme a mí y que diga frontear ni vaina. Yo no fronteo, pero sí. la gente sabe cómo yo vivo la mayoría. Sí. Y el mensaje que yo doy a esa gente que quizá piensen eso y que, "Ah, no, que fulano me me, me sacó a los pies", que mira donde yo estoy aquí, ¿verdad? Sí. De aquí voy para otro lugar. Sí. Yo tengo una semana entero aquí instalado en la capital moviendo mi tema, que enséñame tu chapa. Sí. Y Fulano me llama y quizá en ese momento ahora pueda estar sonando el teléfono, pero voy a coger un, el teléfono hablando con usted. No. Un ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Y ya uno, ya uno es grande, ya uno no es muchacho, ya uno tiene una familia y tiene una carrera que mantener. Sí. Eso es como un compromiso muy grande que uno tiene. Hay tiempo, sí, para tú frenar a los. ¡Hey! que lo quede me mismo porque sí, eso no sí. se deja. Sí. Por eso me mudé para Nahua y vivo en Nahua. Exacto. ¿Tú entiendes? Para estar cerca de mi gente pero eso no ha pasado de que, que pero no, no esa exigencia de que, que no que yo que sé qué no. y que oye me no. lírico tú sabes que yo tú éramos vaina nah. llegó el fin de semana loco más no. baja que tú sabes que la es ¿Eh? esa eh. exigencia porque la gente cree que las cosas siguen igual sí y la vida cambia sí no claro hay, hay un compromiso muy grande un wow. compromiso muy grande voy a comerciar regreso ya lírico en la casa chapa, chapa, chapa. ahora ¿qué es lo que hace el lírico que lo colocan como uno de los más internacionales? Tú dices, en el, en, el ritmo, en el ritmo de la música. Sí. O sea, dentro, de, dentro de la... De, de, de la Esa ingeniería. armonía, de esa ingeniería. Mira, mira ese dembow que está sonando. Tiene su guitarrita, tiene su tonito. Sí. Tiene un ritmo de dembow eh, diferente. Sí. Yo creo que también las palabras tienen que ver mucho. Pero en realidad tú sabes que cuando tú escuchas una melodía o escuchas una buena, un, un flow por ahí, se identifica ese lírico. Sí. Porque tiene los códigos. Sí, tiene, tiene, su, color, o sea, tiene yo, su estilo. Yo tengo mi estilo y la gente lo conoce a lejos. Sí. Tengo como cuatro o tres ritmos diferentes. Motorcito, Marianela otro sí. flow, Motorcito sí. otro flow. Sí. Eh, prendí otro flow. Sí. Súbete otro flow. Sí. Este otro flow. O sí. sea, tengo diferentes líneas sí. que sí. la gente la conoce. Sí. Creo que eso, eso, yo no puedo ni explicártelo porque eso nace en el momento. Ese es mi flow. Wow, la gente wow, le gusta. Wow. Y para esos países, cuando tú andas, un ejemplo, que tú vas a Suiza, que tú vas a, a Italia, que tú vas a Barcelona, vas a Madrid, vas a Alemania, que fui a Alemania y compartí tarima con Nicky Jan. Guay. Wow. Eh, que tú sientes la cultura. Cuando tú vienes con toda esa cultura de allá para acá, tú haces otra cosa. O sea, tú. Se te meten ideas en la cabeza. Ya. Eso es lo que pasa. ¿Por qué tú no haces tantos juntes? ¿Por qué no tienes tantos juntes? Juntes. Juntes así, Junte. unte así con, con, con fulano, fulano, fulano. Que hay gente que, que tiene juntes, que cada día tiene juntes y cada día tiene sí. un tema. Sí, mira, yo no, no es de que hago juntes porque yo yo no tengo problema con ningún artista y tú lo sabes. Yo te, sí, 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 te sí. Te contó, sí no, abierto todo. A este 2020 ustedes van a ver un lírico más colaborativo. Sí. Si es la palabra correcta. Más colaborador, sí. sí más colaborador. Más, más colaborador. Eh, en el sentido porque ahora tú sabes que tengo, estoy independiente. Tú no tenías esa libertad, se puede decir que tú no tenías esa libertad para, para, no. para decir, chile, sí, ven muchachos, vamos a montarlo ya, no hay problema. Sí, no, no, no tenía como esa, esa, esa ¿cómo te digo? No tenía no, esa libertad, ¿tú me entiendes? Sí. Porque a veces yo quiero grabar fulano, entonces me atas, espérate que estamos en esto, ¿tú me entiendes? Entonces sí. no, sí. no, porque yo antes quería grabar con todo el mundazo. Así es. Con todo el mundazo quería abrir todavía. Yo tengo sí. muchísimos featuring ahí grabados con muchísimos artistas de aquí. Lo que pasa es que lo vamos a ir tirando suave. ¿Tú no tenías un control absoluto? No. De, de, de tú decías, mira, yo sí, eh, con Fulano, no, con Juan. ¿Es no, que okay. No, no lo tenía. Tú tenías un 40, un 20% solamente de control sobre ti y lo otro dependía de lo demás. ¿Se podía decir? Con todo, ya. Yeah. Es muy difícil, lírico. Sí, pero pa tú Para pa tú poder manejar todo eso. ¿Cómo Recuer... tú lograbas manejar todo ese, ese, la que, esa equivalencia, la, la, la disciplina, maestro. Usted sabe que yo soy una gente disciplinada sí, y sí. nadie puede señalarme a mí con de Usted me faltó de respeto. Sí. Yo nunca he hecho eso. Ahora, hay gente que llegaron a molestarse contigo. Concho, pero ya detrás del lírico. Me prometió un tema. Lo montamos o no lo montamos. Nunca salió. Sí. ¿Llegó, ¿llegó sí, a pasar eso? Sí, llegó a gente a molestarse por eso. Claro que Guay. sí. Pero estamos aquí. Tú sabes que... ¿Cómo tienen... reestructurar esa, esa, esa relación? No, eso en todo, todo to, eso, ¿cómo so, se ha eso hecho? está todo frío. Eso se so, so, so enfrió todo, tranquilo, porque sabes cómo es. Después de la tormenta se enfrió todo, Oye. Sí, Tú sabes, muchachos, vamos a montar en cuestión. Sí, o sea, no. Y yo sí, fulano, y vendiendo pilas de sueños. Ay, Dios mío. Tú me entiendes, eso es así. Pero el negocio es así. Pero estamos aquí, maestro. Wow. Tú no llegaste a decir, eh, voy a tomar, fulano, oye, estamos mal, loco. Estamos mal. Estamos vendiendo muchos sueños actuando, vendiendo películas de esas que venden en la Duarte, loco. Vamos a arreglar eso. Hubieron varias vainas, pero en realidad, eso son cosas que uno lo va aprendiendo, ¿tú entiendes? Pero todo frío por allá, todo frío por aquí, y ando moviendo, enséñame tu chapa como un loco, donde quiera, la gente está claro. La gente está claro de eso. A partir de ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué tanta gente vamos a grabar? A nivel internacional, ¿qué tanto junte viene? ¿Qué vamos a hacer? Viene mucho junte, viene otro tema con Larry Over, estamos haciendo, viendo a ver ahí una canción que me topé con Justin Killer en. Allá en, en Europa, cuando estaba de gira, sí. viene un tema con él, viene una canción con Brian Mayer O sea, vengo mu con muchas canciones sí. internacionales, sí. como también locales, como Kiko Crazy. Vengo con Bulín 47, sí. vengo con eh, Lian, un, un uh, Lian, ¿qué se llama? Lian. Liano con Liano. Sí, Vinimos con Liano, que es un proyecto de, de, de mi hermano Charles produciendo. Sí. Y hay muchísimas canciones que vienen con muchísimos artistas. ¿Cómo te ven los Boricos a ti? Si bueno, tú fue, pudiéramos ponerte de rango. No, muchachos. Yo <laughs> yo nunca había sentido el ki de, de, de cuando yo estaba ahora en Miami, en la arena de, 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 de United, American Island, por, sí. una arena que está ahí. Cuando yo estaba en el Camerino, muchacho, yo el tigre loco, un respeto. De, yo no sabía, manito, y los tigres wow, lírico. Wow, y me wow. cantaban mis canciones. Me cantaban mis canciones. Ellos me saludaban cantando las canciones. ¿tú ¿Entiendes? Claro sí, que mío. Sí. Y ahí se pila de y pila de vaina. o pues, que uno no lo han hecho. <laughs> y no, estoy frío con esa gente. Esa tú cre gente tú creías que sí, pero en ese momento ahí tuviste la realidad de lo que estaba pasando. Exacto. Mira, por lado tú estás bien, pero que... ajá, esta realidad. Ajá. Ahí fue la vuelta, manito. ¿Te entiendes? Hay un respeto muy grande de mi parte y como de parte de ellos hacia mí. ellos tienen su puerta abierta siempre para mí, como sí. yo la tengo. Sí. Y siempre estoy activo. Yo estoy viajando a cada rato a Miami. Qué bueno. Yo tengo muchísimas sorpresas. para Si la gente supiera. Guay. Viene mucha cosa. ¿Estamos retrocediendo en el género? ¿O estamos bien en este momento? En este momento nosotros estamos adelantando cada día más. Porque están saliendo muchos artistas nuevos, muchos exponentes nuevos. Sí. Y... Pero se está atacando mucho. En parte a los contenidos que se está haciendo. Bueno, ya. Eso, eso es algo cierto lo que tú dices. Pero cada quien hace su trabajo como entiende hacerlo. Sí. Yo lo que no le voy a bajar ni un ching... Creo que el Alfa no le va a bajar un chin tampoco. Sí. Chimbala tampoco le va a bajar un chin, Sí. Y Nene La Amenaza tampoco le va a bajar un chin, Porque ya nosotros hemos conocido plazas sí. plaza que son muy grandes. Sí. Y ya nosotros no vamos a poder di, que bajar de ese nivel. Sí. ¿Tú entiendes? Ustedes cuatro son los que representan el país en este no momento. Puedo, a, nivel del, a nivel internacional, del mundo real. No puedo decirte vaina. de que, que sí, de que ciertamente. Sí. Pero ahora mismo tú sabes que no es un misterio. Que los números están ahí. ¿Los números tuyos son? ¿Los números son Alfa? O sea, ¿Tú? Mira, tú, mira. Por ejemplo, ¿cuáles son los números? Espérate, no. A nivel real. ¿Internacional internacional internacional, sí. internacional, internacional. internacional, Internacional, sí, internacional, Los números internacionales. Yo te voy a decir una vaina. Ahí hay un. un, un este muchacho que tuvo. Que tuvo. No sé si fue que tuvo un conflicto una vez. Énfasis. Énfasis, sí. Énfasis. Énfasis. una vaina por ahí. Son Entre números reales raíces. los de los números reales. Claro, papá. Mira. Sí. Cuando yo voy a, a Europa, yo salgo y doy mi, mi vainita, mi Para pa ver la realidad de lo que es. Exactamente, mira. Fui a Europa sí. la primera vez. Tú escuchas de lo que hablan. Sí. Tú ves los DJs, lo que ponen. Lo sí. que la gente... O sea, lo que, lo que gente prende, canso. lo que prende. Cuando yo voy a Europa me topo con ellos. Sí. Cuando voy a Los Ángeles, California me topo con ellos. Cuando voy a. Estamos hablando de énfasis, tú, el Alfa y, y Nene no, Menaza y Chimbala. De énfasis no. En, no, en no, ahí, no, me, no me he topado de quién vaina, pero lo sí, escucho. Sí. Sino en los conciertos importantes. Los conciertos importantes están tú. Están ahí. Está el Alfa. Están ahí. Está Nene Menaza. Sí. Está Chimbala. Uh -huh. ¿Y quién más? Y escucho y las ya. canciones vaina Ya. ya. Yo, yo te estoy Ay, diciendo real. Madre. Yo le estoy diciendo real. Es Ua, lo que está esos pasando. Nomás. Yo no estoy hablando mentira. Y si tú le haces una pregunta, por ejemplo, a Chimbala, él te va a decir lo mismo. Chimbala, el Alfa. Lírico y el Nene. Ay, plan. tuvo un concierto juntos. Un ejemplo, estábamos en, estábamos en, 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 en Miami en sí. el sí. concierto de Farruco, nada más estábamos no, ahí nosotros. Ay, estábamos en Nueva York. Sí. En el Pereira, ahí nada más estábamos nosotros. Estábamos en otro concierto que fue en Nueva York, en New Jersey. Sí. Eh, y ahí estábamos nosotros. Ay. O sea, lo que te quiero decir, es, 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 en, no quitándole mérito a ningún otro artista, que la plaza de aquel lado real son ustedes. Te estoy diciendo. Los que cuatro. Sí, te estoy diciendo que Los sí. cuatro fantásticos. <laughs> pero, pero, ahora mismo están sonando muchísimos artistas que están entrando. Sí. Tú me entiendes, que sí. están haciendo su diligencia, que están haciendo la verdadera vuelta. Sí. Y la vaina está prendiendo. Sé que Vicine en España suena durísimo. Sí, sí. A Tommy que sí, sí, es sí. una vaina, manito, sí. por allá. Sí. O sea, hay muchísimos artistas. ¿Y el supernuevo. Nuevo? El super Nuevo suena mucho eh. ahí en, en Europa. ¿Tú me entiendes? Pero no de es que Dixon es que es el que controla todo ese mercado. ¿A dónde? De Europa, Europa, yo ahí, Europa yo y, y todo, de eh, Miami, yo y qué sé yo, qué todo eso. Yo escucho las canciones. Yo te estoy diciendo, sí, yo lo escucho. Ahora lo figuras ya. La tuya no las figuras que controlan. Las figuras que tú frenas a un lado y tú lo ves que están ahí. Porque hay eventos que son importantes. Sí. ¿Tú me entiendes? sí hay eventos que son importantes que hay que darle mambo y cuando tú estás ahí tú sabes por coño tú estabas aquí y estás aquí ahora Ay. ¿tú me entiendes? tú dices coño pero la vaina entonces tú escuchas la música aquí sí. escuchas la música aquí entonces están sí. en el concierto es que la vaina está sí ¿tú entiendes? ¿ustedes han creado un contenido una letra o ustedes que tienen un buen mercadeo ¿Cuál ha sido el, el, el enganche de ustedes cuatro? Eso, ¿Sí ¿Se puede decir? Eso, esos eso tres, eso tres tan. Eh, eh, podemos decir eso. Eso, que usted menciona, Esos parámetros son, lo, son es, lo, sí. lo, lo que marcan. Exactamente. El contenido, el estilo de música, el estilo de ritmo. Sí. que Tiene que ver mucho. Sí. El estilo, la gente que, que trabaja por uno por allá. Sí. ¿Cómo tú le caes a la gente? Porque eso tiene que ver mucho la percepción cuando tú hablas con una gente que ven cómo tú hablas cómo sí. tú te expresas o sí. la educación que tú tienes tiene eso vale demasiado en esta en esta vuelta de, de la música pero wow. te voy a decir algo sí. no se le quita a los que están trabajando ¿Me entiendes? Sí. Porque yo te voy a decir algo a ti real, porque yo soy una gente que soy real. Ay, mi madre. Yo no soy el número uno aquí en el país ahora mismo. No, 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 no. Yo lo, estoy haciendo lo, mentiras. Lo, pero lo, los números tuyos están, ¿sabes? No, no, pero ah, que. Ah, ahí, ahí, sí, ahí. pero eh. que yo, yo no estoy de que, eh, eh, vamos a decir, porque yo no me voy a llenar la boca de una vez. De que, sí, yo estoy pegado. No, sí. eso no es así. ¿Tú me entiendes? El que la tiene que dársela. ¿Tú me entiendes? Hay muchísimos que están trabajando, que están haciendo su diligencia. Sí. Por X razón de lo que yo te dije a ti sí, a sí, anteriormente. Sí, sí, que claro. Ahora que estamos metiendo mano sí. y estamos en diligencia. ¿Quién comanda este liderazgo nuestro? Aquí todavía no hay cabeza. Cabeza ah, sí. fuerte. ¿Quién comanda este batallón? ¿Quién sí. que comanda este batallón? Pero eso, eso es. Algo. Este batallón, señores, ¿quién es que comanda este batallón? Hay muchísimos líderes. No, 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 pero no. Porque no hay, hay muchísimos, pero hay, siempre hay uno. Hay tres líderes. Hay tres líderes. Tres líderes. Está Don Miguelo, Lápiz consciente y el alfa, ¿tú me entiendes? te oh. o sea, estoy hablando de tres gente que, que se puedan mirar de una manera respetuosa y de una manera que digan te ha trabajado demasiado y te ha hecho demasiada influencia dentro de la música, sí. para nosotros también seguirlo de ejemplo, ¿tú entiendes? Y eso eso yo creo que son esos tres. Ahora mismo, sí. ahora mismo, dentro de las ramas de lo que yo hago, sí. nosotros tenemos un líder que es el alfa. Dentro de las ramas, dentro de las ramas que yo hago. No estoy hablando a nivel global o, 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 o yo, ge, en general. ¿Se sí. entiende? Dentro de las ramas que yo hago. El alfa es líder. Exactamente. La consciente y don Miguelo, Que son gente que han influido muy fuerte dentro de la música. Yo estoy porque, y, y la máxima entonces. ¿Quién? La máxima. No, porque él tiene su vaina dentro de su parámetro de él. Su movimiento. Dentro de su el, movimiento paralelo el, el movimiento, y, 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 y sí. el underground abajo, el, el grajo, no, grajo. No, su, es no, ese entorno. No, eso no. Donde quiera que haga una gente que se identifique, si sí, él mueve esa masa. Porque él fue un lápiz consciente. Ahora él está haciendo un movimiento que influye. Sí. ¿Tú entiendes? Sí. Y hay que dársela por eso. Que te recupera mucho. Pero, pero, pero ese es un movimentico allá. A aislado, es un movimiento aislado no, no. o genérico. No, ¿Es un porque, momento... no, porque... genérico no, es un el tema, el, la vuelta se ha salido. O sea, la, la gente está consumiendo el tema y la vaina es una realidad y eso hay es que, es que admitirlo. ¿Tú entiendes? Se está saliendo ya de, de, de la esquina. Está rompiendo, está haciendo su vuelta. Oh. Es que dime, tu movimiento paralelo, eso es una vuelta que eso es como Ay. lo que fue, será. Yo lo he dicho en varias entrevistas. Sí, eso es como. Yo agarré y tirá, chimbala con los pies, con los pies de nuevo. ¿Tú entiendes? Es volver atrás. Exacto, algo paralelo. Ay. Entonces está funcionando y la gente lo está consumiendo. Y es una buena música, tiene una pegada dura. Pero pero, pero a nivel sí. de, de pero proyección. Que yo, pero que yo vengo de ahí de movimiento paralelo. Porque yo empecé en el 2016. Eh, tum, 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 el rajo bajo. Y vino los piquilados. Suéltame, va, piquilado, piquilado. O sea, sí. que la vaina. Nosotros la hemos Exacto. Es que todo el mundo viene sí. de ahí. Todo el mundo viene de un inicio. Sí. Hay un principio de sí. la cosa. Hay sí. un desarrollo, una evolución. Sí. Que no está de mal que tú vuelvas y hagas de nuevo de lo del inicio. Es de, de cero allá, volvió no, otra vez. Normal. ¿Es eso, eh, eso un retroceso para el género o es una ventaja para muchos que quizás no tienen en lo económico y la forma de cómo pegar? Esa, esa cuestión. ¿Qué, ¿Qué representa eso? Yo Real. Yo siempre lo digo cuando hacen música. Es música. Hay muchísima gente que ha discriminado por. por, sí, por es paralelo hacia abajo. Sí, o, o el dembow en general, la sí, música. Sí. La gente tiende a decir: no, que eso no es música, que eso no es internacional, que eso es esto, que por eso es sí. música, eso es un ritmo. Sí. Que es, no. es una no, basura, como no, dice Pacolet, no es basura. Eh, una basura. No, no ninguna basura. El que diga eso, estamos bueno, aquí en Cuando bueno, se lo dijo Pacolet ahí sentado, una basura, no es una no, basura. Eso no es ninguna basura, ese está eh. equivocado, medio a medio. Esto no es una basura, esto es un negocio que nosotros mantenemos a nuestros hijos, mantenemos a nuestro equipo de trabajo y le abrimos muchísimas puertas, muchísimos talentos nuevos que vienen subiendo. Y que somos influencia a nivel económico sí. para la sociedad sí. y que genera empleo. Sí. No es un nego no, es, no es, esto, esto no es un movimiento sí. que lo que cree delincuente, eso es mentira. Esto saca gente sí. que está haciendo algo malo sí. de la calle y sí. lo pone a trabajar. O sea, nosotros lo que estamos sí. es haciendo algo productivo para la sociedad. Aquí nosotros no estamos sí. de que en vaina de que influyendo a gente, de que, sí. que ven, agarra, mete esto. No, sí, nosotros sí. no nada de Sí, eso. pero han atacado, por ejemplo, y, y ahí tengo que volver al sí. tema de la leche, la bebé. Sí, eso es no, no le han caído que le es el diablo. Entonces, con esa respuesta que tú me estás dando, prácticamente yo diría, bueno, pues está bien. No, porque que... Está bien. No es... ¿Cómo te digo? Lo que te dije al principio, cada quien hace lo que entiende hacer, como le funcione. Yo no puedo agarrar y señalar con un dedo a una gente dentro de la, misma, de la misma rama de lo que yo estoy haciendo. Fusilarlo. Yo no hago música sucia, de que vaina, de que con. ¿Por qué tú no haces música sucia? No, porque que eso, no, vende, eso vende rápido. Sí, pero que yo me mantengo eh, tranquilo haciendo mi música. Si le meto una vaina, le meto en código, que no diga que lo entiende un niño de 6 o 7 años o un niño de 10 años. ¿Tú entiendes? Yo te apuesto, los padres que están sí, escuchando la emisión sí. y escuchan un ejemplo que suena lírico en la casa, dejan que el niño lo escuche normal. Ese ah. es el lírico porque saben que no voy a saltar con una vaina de un disco, ¿tú entiendes? Sí. Pero cada quien hace lo que entiende y yo no me meto en eso. Porque tú aquí en este país tú de que hablas una vainita ya no me no da sí, Un problema Digo yo problema si aquello por eso no me meto en nada de eso ¿Tú ¿Entiendes? A ti te han dado discos a ti te han dado discos que tú has sentido que son basura que tú dices no yo ahí no me voy a montar no, no, un palo un palo en no cuanto basura. a melodía en cuanto a melodía trabajo musicalmente pero las letras son trastada hay que hay que ¿Eh? hay que admitirlo y hay que decirlo y hay que ser claro y franco si el tema no está yo no me monto. las ah, cosas tienen que estar bien porque Aunque te ofrezca, yo, ofrezca lo que te ofrezca. Es que el dinero no va a comprar un featuring conmigo. Yo estoy cansado de decir solas a la gente. Por más que te le ofrezca dinero a un artista, es, de eso. eso no compra la, la, la o sea el featuring. ¿Tú entiendes? Hay gente que se me ha pegado y me ha dicho a mí, te voy a dar tanto por un featuring. Y yo digo, no, no, vamos a hacer el featuring. Ese dinero úsalo para pa proyectar el tema. Normal. ¿Tú entiendes? Sí. 6 mil, 10 mil dólares, 20 mil dólares no me van a ser rico a mí. Te pueden crear un problema. Claro que sí. Y pierdo la carrera mía por un solo featuring. ¿Me entiendes? Entonces wow. hay que tener cuidado con eso. Voy a comercial, vengo ya. No es fácil. Maestro, mira, lírico Dale. demasiado duro. Mundial sí. Chile es, sí. es el lírico entero. un dato que te voy a dar. Sí. Otro dato, la rebarosa tema que está bien, sí. duro. Sí, Otro a dato. Mal. A nivel de humildad, sí. a nivel de humildad, se la lleva todo, sí. Porque es más humilde. Pero sí. maestro. Yo voy a hacer una pregunta, a Lirico. Lirico hizo un tema con, 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 con un par mío, Sí. Ya se van a con la chava, que Lirico no le hizo el tema. Ah, sí, sí. El tema está sí. bueno, que van a la Sí, el sí, tema? sí, no. Lo mal, no, da el tema. no, lo que pasa, oye, que fue lo que pasó con ese tema. Ese tema se hizo eh, cuando yo estaba promocionando una canción ahí. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando yo quería, sí. recuerda que uno tenía un manejo, una vaina. Sí. Cuando yo quería decir que me esté presión, tú sabes que me atajaban. No di que por Ay, mí, con la oh. chava. La chava siempre me ha seguido yo a él. Y siempre hemos estado activos. Okay. ¿no? Pero de eso fue. Ma, esa ma, ma. fue. Pero ese tema está Mano, muy muy, muy dime, dime. picante picante. Mira, picante. Yo, dime. Yo le, 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 le doy mucha bendición a, a, a Lirico en la casa. Ponme ese tema, maestro, la chava y lírico picante. Pomlo ahí en un rato cuando tú puedas. Lírico para ti, bendiciones. Está Amén. bien, hermano. para arriba. Gracias. Picante, picante. Gracias picante. Mi hermano Un abrazo, vaya dios Adiós, adiós. Gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Dime. Dime. Que lo que lírico en la casa. Lirico en la casa. Eh. La volanta. Lírico en la casa, los patrones Musei de, de Villa City. La gente dura, los patrones sí. A lo que el lírico en la casa, un Tranquilo, niño, de, de los medios. Tú... favorito, duro. Sí. Gracias, hermano sí. mío. Bendiciones. Muchas bendiciones para él. Amén. Su familia y su equipo de trabajo, porque en verdad se está manejando sí. bien. Sí. Eh, Amén, hermano. No hay nada que decir. Desearle mucho éxito y que Dios lo siga bendiciendo. El tema, Amén. ese tema está durísimo. Ese tema se lo vamos a pegar al lírico, a la Ahí, amen, ahí, está, amen, ahí está. Gra gracias mi hermano, gracias por estar con nosotros. Dímelo. Saludo, 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 hola, saludo, hola, gracias por estar con nosotros, señores líricos en la casa. Un solo corre, corre, mi hermano, lírico en la casa, lírico en la casa, uh -huh. haciéndolo a nivel del Pompeo, haciéndolo en esta noche de verdad, gracias a todos, gracias por estar conectados, lírico con una proyección que eso no tiene madre, lírico dentro de los cuatro, bueno, dentro de los cuatro, mejor colocado a nivel universal, bien representado desde acá para el mundo, República Dominicana, dime. Dime. Hola, tío, grafa, vienba, Dime mi hermano. hermano. No me con la grasa, uh, uh. maestro sí. con la le a que Con bendiciones mi <laughs> hermano y usted está frío con los gretti Clan, eh. No hay que hablar mucho. Los ay gretti los Greta y Clan, clan. ay 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 los y Clan mío personal, ¿oíste? Gente ¿Ay? mía, mía, mía. Estamos activos mi gente de los gretti Clan. Ahí está, gracias. Voy a WhatsApp, voy voy a déjame ver. Voy a WhatsApp, lírico en la casa, haciéndolo con nosotros en esta noche. Gracias de verdad a todos los que están conectados. A nivel de X949, déjame ver. Ahí, ahí está, vamos a ver. ahí eh. Ahora está frisado. Ay, mi madre. Ahí, ¿Se frisó lírico? Ahí, espérate, espérate, se frisó. espérate, espérate, espérate. Ahí sí. Se frisó, ahí sí. Se frisó, se frisó. Dame, se frisó. Dame. Ahí. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que maestro? Franco dale, Cero, dale se... siempre activo. Friso. Maestro, dale. los patrones music, maestro, siempre sí. activo. Maestro, mire, sí. usted ha da dado una entrevista hoy. Es una verdadera entrevista sin ¿Ay? desperdicio. Sin hablar vacuencia, como hablan mucho. Hoy es una entrevista que se destaca a provecho, que nos dan sí. eh, a entender sí. que no todo de vanidad. Así es. Muy buen lírico. Lírico, siga así, con humildad y todo. Gracias, ¿Ahí? hermano. Los patrones me en la casa. Ahí está. Gra gracias, papá. Gracias por estar con nosotros. Dime. Vamos allá. Una más y un ah, dos más y nos vamos. No, no, te dice. Dale. Activo de tela, Jesús Miguel de los Girasoles. Maestro, ¿qué le digo? Dale. Te digo está bien, maestro. Que siga metiendo mano. Qué duro. Qué duro. Gracias, hermano. Otro leve, otro leve. Dale, activo. Eso me está bien, maestro. Que siga metiendo mano. Dale. Dame tu chapa, chapa. Gracias. Maestro. Dime mañanita es activo con los Clan. Dale, maestro, lírico está bien y bendiciones en su carrera, el cuarto el tiempo la dado seguimiento desde el principio que salió sí, y viene sí. con una bomba una bomba increíble que le está haciendo echar el maestro, ay, yo es estoy bien. esperando eso por segundo, los Gretti Clan y mañanita sí. estamos esperando eso por segundo, no mañanita hay que decir que para de una vez es mío ese mañanita yo me recuerdo que, que cuando yo empecé mañanita siempre llamaba y me hacía mi coro y la gente y clan no esa gente son duras sí, ¡Qué son dura. bueno tres más y nos vamos se acabó esto dime 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 se acabó esto dime 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 espérate dime ¿Qué es lo que qué es lo, dime. lo que maestro qué A ti, dime. por este lado dale Lito capotillo maestro dale. Te con una figura dura ahí en Dale. verdad, verdad, yo estoy colírico lo que él dice. Man. En solado, ¿eh? lírico en la casa, esa gente que están sonando. La gente dura más, suena por ahí, maestro. Maestro, lírico está frío por lo que le Ay, 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 no, pero, 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 eh, pero Lírico, son, son, son lírico mío, por un comando que tú tienes los créditos. muchas bendiciones sí, para ti. Hey. Tengo muchas bendiciones para ti. Ese tema que tú vas a hacer, a él. Va a ser un boom, estamos claros. Los digan que no lo vamos a apoyar ese tema. A bueno no hay no, Titlanes. Eh, apoyen la Ativo. vuelta que soltearon. ¿Qué ahora. que, lo que maestro? ¿Qué Dale, ahí mi madre. ¿Qué fue? Carlito Capotillo de este lado, maestro. Dime. Maestro, lírico todo? está bien. Lírico está todo. Los Bretticlanes que está frío de este lado, lírico, maestro. El Capotillo. A tivo, Mira, a lírico, en verdad, verdad, muchas bendiciones por tu tema que tú tienes. Y el tema que vas a sacar de Chahel ahora va a ser un boom en eso, oíste. Con Dios, Estamos delante, claro, con, Dios delante. con Dios por delante, vamos a romper con eso Señores, pero yo. Ellos fueron los que se sentaron contigo, ¿fue? Sí, no, no, son míos. ¿Por qué hace esto? Enséñame tu chapa, esa es la vuelta. A darle duro a esa vuelta. Lírico en la casa. Uh, uh. Lírico, lírico. lo okay. la manta. No, la manta mía. Los otros, los, ya. los otros días me puse yo Oíste, me puse a to los otros días joder ahí un rato, de que para poner la gente loca, pero la mantillo está muy bien. Eso fue una, una chercha para ver los tigres, no. a ver si se va la vaina y la vaina se, se iba a ir de verdad. Ay, 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 ay. La ay, gente yo. crea que era de verdad, pero eso fue una chercha. Eso fue una chercha, una estrategia de ustedes o qué fue? No, estrategia no, para ver la gente. Para medir era. la realidad. Sí. Ay, mi mal. Una más y me voy ya. Maestro Ya, dime. Maestro, dime. Maestro, mire, un saludo para ese artista que usted tiene. Ese hombre eh, tiene una... De expresarse fenomenal sí. y lo mejor de todo que habla la verdad, lo sí. real. Sí. Lo real. Mi respeto para él siempre y muchas gracias para su carrera. ¿no? Amén. Muchas gracias, El Herrera, lírico, ya tú sabes. una vez acabó de esto. De ya, cosa? ya, ya se acabó. Es una vaina movie la mamá poco poco a dar chapa. Enseñame tu chapa. Mm, DJ y la zona, controlando la zona. Lírico, dime. Hasta la payola la <laughs> Lírico, es la chava que te habla, lírico. La chava. Ay, 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 ¿Tú te imaginas? Ay, ay, ay. <laughs> David, Qué tranquilo. bueno. Tranquilo, muy tranquilo, loco. Siempre la gente me esa van a perdir en la casa. Liri. A ti, hermanito, no, rompiendo Con Dios, manito, ya tú sabes amé, gracias amén, mete hermano rompe Gracias, gracias, bueno, gracias a, a Lírico por estar con nosotros Señores, ¿Ah, la, la gente ama a Lírico ¿eh? Sí, claro todo, okay. Llamada, llamada, llamada positiva y todo positivo Tú no tienes nada de rechazo, Lírico, tú tienes que armarte un libro Aunque sea para que la gente, un <laughs> se quille contigo Mi hermano, ¿por qué entonces? No, yo, yo me mantengo así, que es lo que yo quiero Que consuman la buena música que yo hago No diga que, que yo es. le di un trompón, a un fulano No, tranquilo, la música Lírico me gusta Me la vacilo heavy, bien ¿Tú me entiendes? Y eso hace falta en el género de nosotros. Así, es así es, así es, así es. ¿Me ¿Me y la unión y la percepción que sigue adelante. Siempre. Gracias, verdad, lírico. por estar con nosotros en esta noche a nivel del Pompeo. Locura en la casa. Lírico en la casa. Kiss 94.9.